cubanas y cubanos, 2018 ha sido un año intenso en medio de un contexto internacional complejo por el acrecentamiento del hegemonismo imperial que mutila el multilateralismo en las relaciones internacionales. Latinoamérica y el Caribe, nuestra patria grande, no es ajena a estos influjos. Cuba es acusada por el imperio de ser la causante de lo que consideran los grandes males de la región. El bloqueo se recrudece y se intensifica la persecución financiera para obstaculizar el desarrollo del país. El resultado alcanzado el pasado 1 de noviembre, en 10 votaciones sucesivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, demostró el abrumador apoyo con que cuenta Cuba en su lucha contra el bloqueo, una política agresiva, anacrónica, fracasada, que causa enormes daños al pueblo cubano, constituye el principal obstáculo a nuestro desarrollo y es una violación de los derechos humanos. Mucho agradecemos a todos los gobiernos que contribuyeron al reclamo de ponerle fin.